A Jim Bison le espera una desagradable sorpresa la próxima vez que abra esta cámara. El código debería ser 129. Tienes el movimiento de caja de música. ¡Saltad, chicos! ¡Hay que coger un tren! ¡Lo tengo! ¡Qué cachas, Murray! ¡Sí, claro! ¡La fuerza de Murray no tiene límites! ¡Te toca, Sly! ¡Cuélate en ese tren y roba el estómago de Clockwork! Ese Jim Bison es la mar de raro. La banda Claw reparte las piezas de Clockwork y él se queda con el estómago y los pulmones. ¡Me pone los pelos de punta! ¡Pues que se te pongan más tarde, cuando no vayamos en una vagoneta a toda caña! Bien dicho. Es hora de robar el tren. ¡Nadie se me interponga! El estómago de Clockwork está más seguro ahí que un muñeco de nieve en el polo. Como pille al canalla que está saqueando mis trenes caballo de hierro, ¡por Dios! Es que me pongo negro solo de pensar lo que le voy a hacer a ese chico. Te voy a matar como un perro. Sabía que estarías aquí. No te puedes alejar de las piezas de Clockwork, ¿eh? No, lo hago para conocer chicas interesantes como tú. Si te gustan las emociones, ¿por qué no subes al techo del tren? Seguro que vibrarás de la emoción e incluso quizá te enseñe mi nuevo transporte. No, gracias, Neila. Ya he visto suficiente. ¿Qué te pasa, bobo? ¿Te da miedo? ¿Tienes que pedir ayuda a tus amiguitos? Venga, amiguitos. Neila me ha inmovilizado. ¿Qué tal algo de ayuda aérea? El helicóptero teledirigido ya ha despegado. No sabrá qué le ha pasado. ¡Venga, Cooper! ¡A jugar! ¡Qué demonios! Muy bien, amiguito teledirigido. Si quieres pelear, lo vas a tener. ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Estamos juntos en esto! ¡Canalla! ¡Esto es... ¿qué? ¡Oh, no, no, no! Uno de mis amiguitos venido del cielo. Lo que tú digas, bobo. ¡Sly, coge rápido el estómago de Clockwork! ¡Esta vieja vagoneta se hace pedazos! Thank you.
puerta del mal. Parece que Jim Bison es un listillo y ha fijado el estómago. Habrá que romper el bloque de la locomotora para liberarlo. Pues lo haremos. Si colocamos una bomba en el lugar correcto de la chimenea del tren, seguro que se soltará. Procurad poneros a cubierto. No tan rápido, amigo. La pieza de Clover es mía. ¡Las conseguiré todas! ¿Tener un estómago descompuesto en las manos? No estoy mal. La banda y yo hemos conseguido lo imposible. Hemos saqueado todos los trenes caballo de hierro de Jim Bison. Y volvemos con tres. Sí, sí, tres. Piezas de Clockwork. Y para rematar, hemos zanjado la distribución de especias en toda Norteamérica. Ni que decir tiene, estamos encantados. Aunque no puedo decir lo mismo de Carmelita, quien una vez más fue falsamente incriminada y tuvo que huir de la pasma. Al principio tenía su gracia, pero me empieza a dar pena. Es decir, ¿y si cambian a Carmelita por otra persona? No quiero que me siga otro policía. Sin ella no es tan divertido. Tarde o temprano voy a tener que ayudarle a limpiar su nombre, sin que se me incrimine a mí.